Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Dark Falgu y hoy os traigo una build para munición abanico de la ballesta pesada, chicos. Voy a ir actualizando las builds, ¿vale?, de cada arma antes de la llegada de Fatalis. Para lo dicho, chicos, para actualizar todas las builds y que vayamos lo máximo posible preparados contra esta bestia que nos va a venir, ¿vale? Fatalis, que todos tenemos unas ganas muy fuertes. Lo dicho, chicos, ballesta pesada, munición abanico, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona. Son disparos a bocajarro en el bicho. Cuanto más cerca de él estemos, más mortales seremos. Tenemos que llevar escudo, chicos, sí o sí, con esta build, ¿vale? Al igual que guardia mejorada, son muy importantes con este arma porque vamos a estar debajo del bicho, vamos a recibir muchos golpes y tenemos que tener el escudo activado. Y si tenemos un escudo fuerte, mejor que mejor, ¿vale? Porque más rápido nos recuperamos del golpe y más rápido podemos seguir disparando y haciendo DPS brutal, ¿vale?, que tiene esta ballesta con esta munición. Poco más que deciros, chicos, os voy a dejar con la build y a ver qué os parece. Venga, vamos para allá. Y antes de continuar, chicos, dejadme hablaros de Instant Gaming. Es una página web donde os podréis comprar juegos rebajados, ¿vale? Si utilizáis el link que está abajo en la descripción y compráis juegos mediante ese link, yo me llevo un porcentaje y vosotros, lo dicho, chicos, os compráis juegos rebajados, todos ganamos. Y poco más que deciros, sigamos con el vídeo. Bueno, chicos, vamos para allá. Empezamos por el arma Humildad Estigia de Cinogre Estigio, ¿vale? Tanto esta como la de Cinogre normal, como la de Safijiva, la mira, son, a mi gusto y al de casi todos, ¿vale?, las tres mejores del juego, ¿de acuerdo? Da igual que elijáis una u otra, la diferencia entre las tres son mínimas, ¿vale? Así que la que más os guste estéticamente, realmente, elegidla, ¿vale? Es verdad que es un poquito mejor la de Safi Mira, pero bueno, chicos, es más fácil de farmear la de estas dos, ¿vale? La de Cinogre Estigio y Cinogre. Eso ya a vuestro gusto, ¿vale? Yo he elegido para esta build la de Cinogre Estigio, pero no por nada en especial, sino por elegir una de las tres, ¿vale? Ya que traje en su día Safijiva y Rayo Leal, pues ahora voy a traer la Estigia, ¿vale? Humildad Estigia, que tiene 435 de ataque, tiene un poquito más que la de Rayo Leal, pero la de Rayo Leal tiene, me parece que mejor desvío, ¿vale? Afilado, evidentemente, no es nada. Afinidad 10%, la he subido con un aumento, ¿vale? Los aumentos es opcional, a gusto vuestro. Yo le he metido por lo menos uno de afinidad, luego ya si queréis expandir los espacios para aumentos y meterle regeneración de salud o aumento de ataque, estaría genial, ¿vale? Recomiendo más aumento de ataque, ¿vale? Porque con este arma la vida que chupamos es mínima, ¿vale? Realmente favorece más aumentarle un poquito más el ataque. Desvío medio. Pero bueno, como vamos a ir a escopetazos en la cara del bicho, tampoco es muy importante. Un espacio para joyas de nivel 2 y las modificaciones que le he metido es supresor de retroceso, 2 de mejora quemarropa y 2 de escudo, ¿vale? Eso también a gusto vuestro, chicos. Si queréis meterle cañón potente para aturdir más, se lo podéis meter, ¿vale? Y este arma tiene tiro especial tirador Weaver, ¿vale? Me parece que la otra tiene coraje Weaver, la rayo leal. Y esta viene con tirador, eso también a gusto vuestro, de los dos el que más os guste, chicos. Este es el arma, este es el aumento, esta es la joya que lleva el arma, esto es la munición, ¿vale? Bueno, cosa que no he dicho, ya sabéis, es igual que la de Rayo Leal. Llega a 8 disparos con elemento oculto, munición más, y realmente es lo único que nos interesa, ¿vale, chicos? Lo demás está ahí, pero lo que más vamos a usar, por no decir lo único, es disparo abanico. Así se quedan los stats enteros. Y esta es la build, chicos, aquí la tenemos. Instigador 5, guardia mejorada 5, bonus afinidad 4 más 2 del manto planeador 6, bonus salud 3, elemento oculto, munición más 3, críticos 3, punto débil 3, protección divina 3, disparo abanico potente 2 y bloqueo agresivo 1 más 2 del manto planeador también 3, chicos. Cositas que añadir, ¿vale? Como le he aumentado la afinidad, no hace falta que lo lleve al 7, ¿vale? Vamos a rondar los 80-90% de afinidad. Eso está muy bien, ¿vale? Y por lo demás, chicos, poco que añadir, ¿vale? Instigador por la cigua maximizado, al igual que guardia mejorada, que tengo 2 puntos en el yelmo, otros 2 en la cota de magma y otro por esta joya de experto guardia, ya llego a los 5, ¿vale? Salud 3, elemento oculto, munición más 3, que son 2 de Kirin y esta joyita de aquí, liberadora guardián. ¿Qué más, chicos? Críticos por joyas, todo, ¿vale? 1, 2 y 3, aquí arriba del todo. Bonus punto débil por el yelmo, que me da un punto.
y estas dos joyitas de protección a blandadura, al igual que protección a nivel 3 por estas dos joyas y una que me queda por aquí, esta. Realmente esta la podéis cambiar si queréis. Si queréis ir más ofensivos podéis cambiarla por una de experto y con el manto llegar a 7. Pero bueno, recomiendo mejor tener protección divina, ¿vale? Porque nos quitan mucha vida con la ballesta cuando nos dan un golpe. Y no está de más tener ahí esa protección, ¿vale? Disparo abanico 2 puntos, que la tenemos por estas dos joyas. Esta de nivel 3 y esta, tristemente, de nivel 4. Me duele mucho poner una joya de nivel 3 en un espacio de nivel 4, pero es que no me queda de otra, chicos. Como veis, no tenemos otra joya de espacio de nivel 3 para poner la joya abanico. Y bloqueo agresivo, lo dicho, 1 más 2 del manto. Planador, que son estas dos de aquí, 3. La otra la tenemos con la liberadora. Y eso hará que nos suba el ataque cuando bloqueemos en el momento justo, ¿vale? Con la ballesta vamos a bloquear sin darnos cuenta, ¿vale? Si nos quedamos con la ballesta sacada sin disparar, ni recargar, ni haciendo absolutamente nada, bloquearemos el ataque y a lo mejor nos pilla justo después de un disparo y se activará bloqueo agresivo, ¿vale? Que nos sube el ataque y me acuerdo que era bastante, ¿vale? Vamos a verlo. Es un 15% y eso es mucho, ¿vale? Así se queda la build, chicos, muy buena, ¿vale? Para ballesta de disparo abanico, muy ofensiva. Podríamos hacer cambios, ¿vale? Podríamos poner la cigua de afiladísimo tiro extra. Pero eso haría que perdiésemos instigador. Realmente, chicos, aconsejo una de las dos, no las dos, ¿vale? O bien elemento oculto, munición más, o bien afiladísimo tiro extra, porque las dos es demasiado. Tenemos muchos disparos con la ballesta. Tenemos un cargador muy grande de, me parece que 60 balas, así que no hace falta meter las dos, ¿vale? Munición explosiva sí, porque solo son 9 disparos y a lo mejor solo son 2 disparos por cargador, ¿vale? Entonces disparamos dos veces y recargamos. Aquí no haría falta, chicos, son 8 disparos por cargador y 60 de munición total. Vamos sobrados, ¿vale? Con meter o elemento oculto o la cigua de afiladísimo tiro extra nos vale una de las dos. Lo dicho, en caso de que metiéramos la cigua de afiladísimo tiro extra, pues quitaríamos las perneras de Kirin, ¿vale? Y lo cambiaríamos por lo que quisiéramos, ¿vale? Podríamos subir el ataque o lo que sea, pero perderíamos instigador a nivel 5, ¿vale? Entonces a lo mejor los pantalones irían un poco enfocados a esa habilidad, pero difícil de maximizar al nivel 5, ¿vale? Estaría. Y menos aún si le ponemos los braquidios, ¿vale? Y a nivel 7 ya difícil de llegar, a no ser que sacrifiquemos otra habilidad, ¿vale? Esta sería la build, chicos, para ballesta de disparo abanico. Así queda estéticamente, chicos, queda muy chula, ¿vale? Con la cota de Bazelgeus más los guantes, me parece, les sale Isbalda, las perneras de Kirin. Es una mezcla de todo, ¿vale? No tenemos habilidad de set, que no lo he dicho, porque como veis llevamos una mezcla de todo, ¿vale? El yelmo de Brachidios Alpha y los guantes, ahora mismo no me acuerdo, chicos, de quién eran los guantes. Ah, de Cynodon, ¿vale? Ah, bueno, también sí, bueno, sí, llevamos la penitencia de Cynodon, ¿vale? Por llevar una pieza suya. Esa es la única habilidad de set que llevamos, chicos. Así que nada, despido aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like. Os recuerdo que abajo de la descripción dejo el link para hacer compras en Instant Gaming por ese link y ganan, lo he dicho en el anuncio, chicos, en lo que he dicho antes. Vosotros os sale más barato los juegos y yo me llevo un 3% por juego que compréis, así que ganamos todos, chicos. Más el enlace a Discord para entrar en la comunidad. Y ya está, chicos. En la descripción no dejo nada más. Así que nada, despido aquí el vídeo. Lo dicho, si os ha gustado, dadle un buen like, suscribiros si queréis, compartirlo si queréis. Y nada, un abrazo a todos. Pasar buen día. Chao.